muchas gracias. Componga lo más pronto posible. Muchas, muchas gracias. Gracias, compañeros, de verdad. Híjoles, es muy, muy motivador tener estas muestras de apoyo, la verdad. Y más viniendo de compañeros que hemos tenido muchos años la oportunidad de... Se vale llorar. Se vale llorar. ¡Bravo! ¡Bravo! No, la verdad es que es muy motivante. Pues a muchos de ustedes los conocemos desde hace mucho tiempo. En otras circunstancias, esa situación ha sido muy complicada para nosotros. Nunca imaginamos estar así. No se lo deseamos a nadie. Y bueno, pues sí ha sido muy retador, ¿no? Ustedes seguramente conocen a nuestro compañero David, reportero también de muchísimo tiempo, que está muy grave, estuvo en riesgo su vida por una situación innecesaria, por algo que no entendemos, que sale de nuestras manos, que no entendemos por qué. Pues una señora se le ocurrió hacer esto y que desafortunadamente lo estamos viendo en otras instituciones, en otros medios. Y bueno, contar con su apoyo, además de las notas que hacen, de estos apoyos, de estos esfuerzos. Muchas gracias, Margarita, porque no es fácil estar haciendo, solicitando esto. Es muy motivador y es lo que nos permite seguir adelante. Así que muchas gracias de todo corazón, de verdad, a nombre de todos mis compañeros. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir hasta donde sea necesario, porque sabemos que esto es algo justo y que ojalá también pueda sentar un precedente para cada uno de sus medios y que nos pueda ayudar para seguir adelante y tener mejores condiciones para nosotros, porque de por sí las cosas no se ven fáciles y menos si nos golpean desde nuestras fuentes de trabajo. Estamos tratando, como decía Ivani, de rescatar a la agencia de noticias. Muchos han estado ahí también, saben lo que implican. Muchos también de mis compañeros, pues prácticamente crecemos juntos, ¿no? Y así que, bueno, pues es muy importante que estén con nosotros su apoyo y su solidaridad. Gracias.